espada de medición. Y como podemos observar, tenemos dos líneas donde se verá el nivel mínimo y el nivel máximo. En este caso, observamos que está en el nivel máximo, ¿sí? Y el motor se encuentra con su respectiva cantidad de aceite. La cantidad de líquido refrigerante que contiene nuestro respectivo radiador. ¿Sí? Podemos observar que tenemos refrigerante en nuestro radiador. Sí, y muchas de las veces tendremos que revisar también si tiene el líquido refrigerante, sí, en nuestro reservorio. En este caso lo podemos observar aquí. Hasta aquí tenemos el nivel del refrigerante en nuestro reservorio. También tenemos que revisar el nivel de líquido de frenos. Este debe estar en su altura que dice máxima. ¿Sí? El nivel. Vamos a revisar el nivel de líquido que tiene que estar aquí en su nivel máximo. Se tiene que revisar el nivel de líquido de limpia parabrisas. Si no se encuentra en el nivel, lo que debemos proceder es a completarlo. Acciona el limpia parabrisas. La batería es uno de los elementos que tenemos que tener cuidado en nuestro vehículo, ya que de este depende el encendido. En la batería tenemos que tomar en cuenta que sus bornes se encuentren en perfecto estado y que no tengan movimiento. Tendremos que tener en cuenta que nuestros vehículos tendríamos que prenderlos por lo menos una vez cada semana, ya que si no lo hacemos esto, el problema que vamos a tener es que se descargará la batería y en el momento que tengamos que encenderlo no lo vamos a poder hacer, para lo cual vamos a proceder a encenderlo. Tenemos que tener encendido nuestro vehículo de 5 a 10 minutos. Esto nos permitirá que el aceite circule por todo el motor y se venga a lubricar. Además, nos permitirá que nuestra batería, sí, a través del sistema de carga, pueda recargarse. Y también nos permitirá que las bandas de accesorios comiencen a circular. Se debe revisar la presión de los neumáticos. Esta misma viene detallada en cada vehículo. En este caso, este vehículo tendrá que tener 33 PSI o 230 kilopascales. Debemos revisar la presión de los neumáticos a través de un reloj. Para tomar la presión del neumático, lo único que tenemos que tomar en cuenta es el ring. En este caso, el ring 16. Lo multiplicamos por 2 y le sumamos 2. La presión de este neumático debería ser 16 por 2, 32, más 2, 34. Y observamos en el manómetro. Si el vehículo va a permanecer por mucho tiempo, tenemos que ponerle de 3 a 5 libras más de presión. Tenemos que tener en cuenta
cuando nuestros vehículos están estacionados durante algún tiempo, que debemos encender nuestro aire acondicionado. Dejarlo funcionar entre 5 y 10 minutos para que se venga, para que venga a circular el aire y también entre en funcionamiento nuestro motor del aire acondicionado, ya que si no entra en funcionamiento, ese tampoco podrá ser lubricado y podrá tener algunos daños. Procede a realizar el accionamiento de los elevavidrios eléctricos. Esto permitirá que vengan o que entren en funcionamiento el motor eléctrico, así también que el vidrio pueda subir y bajar y desplazarse. Limpia tu vehículo permanentemente para que se encuentre en perfectas condiciones. Utiliza productos de buena calidad. Si tu vehículo va a estar estacionado por algún tiempo, procede a la limpieza y puedes utilizar alguna cera para que le protejas a la pintura de tu vehículo. Procede a revisar el nivel de combustible. Si este se encuentra por debajo de los 3/4, procede a llenarlo. Así evitarás que el combustible tienda a evaporarse.